que han heredado sin duda de aquel que utilizó Juan Carlos Aragón en sus primeras chirigotas y que rescató, ¿eh?, en el Che Guevara. Un estilo canalla, incluso en la forma de interpretar, Enrique, no solo en el repertorio, sino en la forma que tienen. Claro, la esfera lingüística, ¿no? El lenguaje. Chulesco, nos recordaba casi un poco a los Pantera, esos personajes. Un póster de Goku y un MP3, un MP4, un MP5, un MP7 y un MP10. Todos los domingos por la mañana yo vengo a la plaza para vender un montón de tiesto y porquería que la gente no quería, a ver si yo encuentro aquí. Pero hay otros puestos más estilistas, con cositas nuevas en su embalaje. Yo le digo, picha, que poco hay, que las tuyas serán nuevas, pero las mías son pintadas. Que mira que llega el parque, yo pegándose más bruto, con el carro de la compra que mangué en el super son. Me gusta este estilo, desenfadado, canalla, y de nuevo, bueno, con una presentación que se refresca un poquito, Enrique. Claro, claro, llegando a esta fase del concurso es normal que refrescan con nuevos golpes. Ahí están los transeúntes que han llegado aquí al baratillo, y estos vendedores que tienen cosas vintage, que tienen malaje, y no tanto malaje como lo que viene empaquetado, que lo han contado. Bueno, y con la música de aquellos muñecos. Sí, la presentación de los muñecos. Con el alfiler. Mira, mira, hoy tiene refuerzo, ¿eh? El churrero de la guapa. ¿Qué ha pasado? ¡Hola, los membres, vámonos! Venga, la chirigota de los pibes. El año pasado una insolación del carajo. Vinieron medio, bueno, con poquita ropa, vamos. Sí.
Y ahora, bueno, pues representando este mercadillo de los domingos en el entorno de la plaza. Un amigo un día un poco raro que me ofreció hacer viajes en el tiempo. Me dijo, si tú quieres ir al futuro, aunque allí tampoco tiene un duro, vete conmigo y yo te lo enseño. Y aparecimos en Cádiz 2050 y las mojarras tenían tres ojos, sacaba una comparsa al pío y aún la Teo no estaba muerta. Y a darme por la tarde un bañito caletero y me dijo a mí un androide, esto es para los extranjeros. Y la visita a marcarse que parecía una facultad y me recordó a esos viejos tiempos del instituto. Y me sentí en el patio un trocolón y me vino un dron, son 12.000 euros de la sanción, aquí no se puede fumar canuto. Los patinetes se han convertido en una pesadilla y los gaditanos van por los aires montando de silla y hasta campaña. Quiere que la gente si viene en coche para aparcar. Y mientras que el ayuntamiento nos gobierna el PSP, que es la unión entre el PSOE, los del PP. 10.000 euros los alquileres, 600 de jubilación, tampoco es tan distinto. Menudo futuro distópico que al final, según nos dicen, no era tan distinto del presente. Para nada, ¿eh? Era el mismo Cádiz que se encuentran ahora, pero en 2050. Ese estilo, ¿eh? También el surrealismo en el paso doble, en las letras. Algo que recuerda, bueno, mira, 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 que están mostrando... ¿La mercancía? Sí, sí. Ay, ay. ¿Dónde habrán encontrado todos esos bártulos? De verdad, ¿eh? Menuda labor ahí de prospección han realizado. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Está Chirigota los Plácidos Domingos. Debutantes en esta fase de cuartos. Hospital de un vientre perfecto, aquella no era una noche cualquiera, para el resto del mundo era una de tantas, que tú te acuestas y te levantas, pero para mí era la primera. Cuando empecé a salir de aquel orificio, metí al espejo, más feo que vicio, el médico miraba con vicio, mientras mi padre se desmayaba. Escuchaban mucho grito y la tensión del momento me cortó a mí todo el rollo y me fui otra vez para dentro. Me dijo la enfermera, visita mía, ¿quiere salir? Yo decía, ese mundo pinta feo que este. Con todo lo calentito y lo tranquilito que se está aquí, no me pienso ir, se me va a salir, decirle a mi madre que no moleste. Resistía y me jalaron de las piernas de una forma bruta. La comadrona parecía que era de desocupa. La pedazo nazi me dio un contrazo para respirar. Desde entonces no he encontrado otro lugar igual que aquel. Y no será por no buscarlo que lo busqué. Resulta que al final es cierto lo que decía el capitán, que donde esté mi madre. Ahí lo tienen, acaba de romper, la Chirigota. Uy, lo que acaba de pasar, ¿no? Vaya. Vaya forma, de cantarle a Cádiz. Cómo ha encajado esta letra en el público.
con esa escena tan surrealista del nacimiento de un bebé. Fíjate, que estábamos comentando, aludiendo, ¿no?, ese surrealismo que estaban utilizando a lo largo de este concurso, tanto en preliminares como en esta fase de cuarto, con esa, con ese universo distópico en 2050, pero hemos llegado aquí y de repente han nacido. Eso es, y se lo agradece el Gran Teatro Falla así, de esta manera. Bueno, pues mucha atención ahora a la tanda de cuplés, ¿eh? Porque está apuntando muy, muy arriba esta chirigota. Han cambiado los autores para este año 2024. Está José Lini, que antes estaba entre los componentes, pero ha habido un recambio y no lo vemos ahora en escena. Comerme el coco buscando una entradilla, porque la entrada se la han llevado todos los de Sevilla. Yo creo que los toreros son como asesinos en serie, son torturadores y ejecutores de mil condenas. Por eso cuando un toro coge a alguno de esos señores, no es que yo me alegre, pero tampoco muero de pena. Y si tú eres fan de la tauromaquia, espérame afuera y te doy el número de un psiquiatra. Hay que proteger a los animales, menos a las puntillitas, los langostinos y los calamares. Que estamos en el baratillo, dicen que vivimos de los suicidios y las ayudas, pero en su situación hablar así es bastante sencillo, porque casi todos son funcionarios y se la suda. O existen también muchos ricachones que están todo el día masajeándose los pulmones. Fíjate en Froilán, su abuelo y su padre, que la vida laboral la tienen igual que Martínez Ares. Tenemos de todo en el baratillo, tenemos de todo menos ese niño. Hay un rum rum en el teatro, que acompaña a cosas muy especiales que suceden en el Gran Teatro Falla, durante el concurso. Claro, ellos son animalistas, pero animalista depende, Enrique. No sabemos quién es el protagonista, de esta foto de comunión. Pues a saber, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Bueno, y de nuevo un segundo cuplé que ha hecho el teatro, eso de... El churrero que está ahí entre los figurantes también. Mira qué detallito. Ahí está Pepe. Sí, con el Loli. Se ha incorporado ahora, sí, José Lini, lo tenemos con la camisa de Lunares en segunda fila, que es uno de los autores de esta chirigota que está haciendo un gran ahí pase. Ahí le vemos, Miriam, justo. Y con esa forma, ¿no?, de expresarse. Me encanta el estilismo, ¿eh? Me lo apunto para semifinales. Bueno, vamos con el popurrí. Estos plácidos domingos, chirigota de Cádiz. La plaza estaba cerrada y yo aquí con mis compadres, agua pa' amarrotada,
mirando, que luego no compra nada, el nota de las monedas, que disco el no llevo a su brazo, que hace vender los Playmobil. Yo a mi niño no lo acerco, si yo tuviera dinero y más aquí en la plaza pasando carufa, y no con pudín de trufa. A pesar de que de estas cosas no he vendido ninguna, pero es que yo tengo el horario de 7:30 a 1. Así que sintiéndolo en nuestra alma, vamos a dejarnos lo que nos queda en el final del popurrí. Y antes de que me despida,
decirte una cosa, no te creas que mi vida es toda color de rosa. Me gustaría que me diese al fin de todos los meses, a ver si luego piensa lo que ahora mismo piensa de mí, que yo hago un servicio, que no sé ni juzgue ni amaso, y estoy cada domingo con mis tiestos al pie del cañón dejándome la vida. Mi casita quería en el número 2. Pues confirmando e incluso superando la grandísima impresión que nos dio en preliminares, pues sí, esta chirigota. Pues sí, ¿no? Da la